¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Buena onda para todos, un gusto, el placer reiterado de reencontrarme con todos ustedes, agradeciéndole normalmente a todos que acepten y difundan esta audición que se llama La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del semanario El Bocón, y hay mucha gente en Uruguay que dice que soy loco, que digo cualquier cosa, que mi semanario es sensacionalista y amarillista. Y saben una cosa, a mí no me hace mella que quieran combatir la verdad que digo y cómo la digo, tratando de difundir que estoy loco o que soy un loco suelto. Mirá qué loco lindo que soy, que me han llevado 77 veces a la justicia, he tenido que soportar estoicamente, yo y mi familia, y mis amigos y mis seres queridos, estar 314 veces en 21 años metido adentro de un juzgado, esperando que un señor o una señora fiscal, y un señor o una señora juez, dispónganse, soy un delincuente y tengo que ir preso por decir la verdad. Han buscado todas las fórmulas posibles. Me han denunciado desde todo el país. A pesar de que el semanario El Bocón nació y tiene su sede en la ciudad de Minas, igualmente me han hecho pasear por todo el país atrás de los juzgados con cedulones y hasta me han llevado conducido desde Montevideo a la ciudad de Salto para enfrentar un juicio, cuando la ley de prensa es absolutamente clara y no tiene posibilidades de interpretaciones ninguna, que se debe hacer el juicio en el lugar donde se edita el medio de prensa. Y ese es el juzgado del departamento de La Valleja, precisamente la ciudad de Minas. Igualmente se lo pasaron por las pelotas. Me hicieron de todo. Tuve que soportar estar en carcelajes, bajar esposado de un vehículo policial a un juzgado, porque no fui a presentarme, ya que ese mismo día tenía otro juicio y a la misma hora en el juzgado de la ciudad de Rivera. A pesar de haber avisado a la señora jueza varios días antes que estaba imposibilitado de ir a declarar porque iba al juzgado de Rivera, igualmente tuve que sufrir esa agresión que significa que en la puerta de tu casa un vehículo policial te lleve conducido hacia un juzgado. Pero esas cosas que han pasado durante 21 años, en lugar de decaer, en lugar de deprimirme, de sentirme angustiado, me fortalecieron. Me dieron más fuerza, más personalidad, más coraje y más ganas de cambiar toda la porquería que hay en nuestro país. La porquería que gira invariablemente en todos estos personajes, caras de piedra, mentirosos, acomodados y manga de ladrones que conducen nuestro país, no solo en el poder judicial, en el gobierno de nuestro país, en todos los ministerios, sino en el palacio legislativo, en el poder legislativo, que es cómplice y es que el que ejecuta cada una de las patrañas que cometen con nuestro dinero y con nuestras vidas. El señor Danilo Astori, a quien hoy me quiero referir una vez más, el cara de piedra mayor que hay en el Uruguay, maneja la economía del país de una forma absolutamente increíble. Creo que hasta yo, cualquiera de ustedes, podría ser ministro de Economía haciendo lo que hace Danilo Astori.
vendiendo bonos del tesoro, letras del tesoro de cambio al exterior o al Uruguay, lo que sea, para hacer plata y pagar deudas. No se dio cuenta el señor Danilo Astori, que está manejando una empresa que se llama Uruguay, que tiene más salidas que entradas. Entonces, lo que él tiene que hacer es pagar de cualquier manera, y para eso tiene que pedir plata. No hacen lo que tienen que hacer, nivelar las finanzas, evitando los gastos que ellos mismos ocasionan al erario público. Ellos mismos malgastan, disfrutan nuestro dinero viajando por todo el mundo al santo pedo y al santo botón. El señor Danilo Astori, el mismo que siendo ministro de Economía aprobó que su propio hijo Danilito Astori le pidiera a Antel y ANCAP $125,000 a cada uno para que el señor Jaime Ross, a quien el Danilito Astori representaba, pueda hacer una gira por todo el Uruguay. No se le cae la cara de piedra de darse cuenta que es una falta de ética total que tu propio hijo, siendo tu ministro de Economía, esté mangueando Antel, esté mangueando ANCAP y se gane los $250,000 junto con el señor artista Jaime Ross, que mandaba a Danilito Astori a pedir la guita porque sabía que la influencia que tenía, ya que su papito era el ministro de Economía. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Eso es corrupción, eso es falta de ética, eso es ser sinvergüenza, y usted, Danilo Astori, es un sinvergüenza que está manejando nuestra economía endeudándonos cada vez más. Usted no tiene vergüenza al poner a su parejita de secretaria suya nombrada, ganando un sueldo que 4 veces superior o 5 a lo que gana cualquier trabajador uruguayo. Usted es un cara de piedra. Usted es un señor que tendría que estar bien lejos de la economía uruguaya, porque usted no hizo nada junto con Tabaré Vázquez, con José Mujica, no hicieron nada. Hace 15 años que están gobernando el país y siguen sumando gastos y gastos al pedo, metiéndose en el bolsillo la guita. El movimiento Basta Ya, que estoy liderando por todo el país con gran sacrificio, pero con grandes satisfacciones, viendo gente honrada, gente de bien, gente que quiere cambiar, gente que está podrida como yo y se une para decirme, te tenemos que dar una mano. Estamos lanzando la recolección de firmas para sacarle a esta manga de sinvergüenza que tenemos sentados en el Palacio Legislativo la maldita partida de prensa de $24,800 por mes cada uno que cobran para comprar diarios que no cobran, que es un sobresueldo, que lo afanan, que lo disfrutan, que se lo llevan, que se lo meten en el bolsillo. Y es increíble que haya $100,000 por mes que se lo estamos metiendo en el bolsillo en forma absolutamente fraudulenta. Es un fraude, es un delito, es una estafa. Los uruguayos nos sentimos estafados del sistema político uruguayo, que nos roba $100,000 por mes en partidas de prensa que no compran en lo que tienen que comprar. Eso es un delito acá y en la China, y la voy a seguir hasta el fin del mundo. Vamos a presentar las firmas, vamos a pedir que cambie eso, y vamos a seguir insistiendo hasta que los $6,000,000 que esta gente se mete en el bolsillo en los 5 años del periodo legislativo vaya a parar a algo que sirva de verdad, que sea necesario. Nosotros propusimos que sea para pagar las operaciones quirúrgicas a los uruguayos que hoy andan mendigando, haciendo colectas en los hábitats para irse a operar al exterior. ¡Basta de joda! ¡Basta de joda! ¡Basta de dejar morir a la gente y ellos enriquecerse y meterse la guita en el bolsillo en forma fraudulenta! Y por ahí empezamos. Los uruguayos indignados nos seguimos uniendo.
nos seguimos uniendo para hacerles la vida imposible, para que cambien de una vez por todas, para que mediten, para que no tener más cara de piedra como el señor Astori, para no tener legisladores 33 años con el culo puesto en la banca y cuando pasamos raya no encontramos nada, absolutamente nada que haya quedado en la historia que haya hecho esos legisladores. Terminemos de una vez por todas, digamos basta, no me dejen solo, 098-344-228, a firmar, para ir unos cuantos a presentar nuestra petición que se termine la joda increíble de todos, absolutamente todos los legisladores uruguayos que se afanan 100 mil dólares por mes. Hasta mañana.